Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra de nuestras sesiones desde el confinamiento. Yo soy Juan Manuel Ríos, soy médico traumatólogo, además soy el CEO de Our Doctor. Somos una plataforma de e-learning que está enfocada en el estudio de toda la patología osteomuscular. Actualmente dentro de la plataforma tienen acceso gratuito temporalmente a una suscripción que tiene todos nuestros temas, más de 70 temas del área osteomuscular. Además, estamos sumando continuamente nuevos temas, nuevos skills que llamamos ahora, que nacen precisamente de sesiones como la que tendremos hoy y que se trabajan y se curan para presentarlos de una forma a lo mejor más interactiva y más acostumbrada como estamos consumiendo ahora información. Es lo que llamamos el proceso de awareización. ¿De dónde nacen estos skills? Nacen de sesiones online como estas, con expertos de muy, muy alto nivel. Para muestra un botón lo que tenemos el día de hoy, que además de que están trabajando en estos momentos de pandemia, se toman el tiempo para conectar con nosotros y para transmitirnos su conocimiento y su experiencia en temas que para nosotros son de muchísimo, muchísimo interés. Como siempre, recuerden que son sesiones que se dan en tiempos de cuarentena, por lo cual cualquier interrupción es bien, bien recibida y es permitida. Y también recuerden que si están utilizando Zoom, tienen allí una herramienta para preguntas y respuestas. En medio de la charla, si se les ocurre una pregunta, la pueden escribir y así no se les olvida. Pero lo que más siempre estimulamos es que usen la herramienta de levantar la mano, practiquen con el micrófono para que sepan cómo activarlo y desactivarlo una vez que les pase Miguel allí a la parte del panel para que puedan hacer su pregunta en directo. Si nos están viendo fuera de Zoom, ya sea por Instagram o por YouTube, recuerden que con el hashtag confinados, confina, número 2 al final, o etiquetándonos en arroba Our Doctor, también le hacemos llegar vuestras preguntas al doctor Avellana. Para mí, la verdad es que es un verdadero placer una vez más tener otro hijo pródigo de Murcia, que les decía que no sabía qué ponían en el agua allí, pero todos los traumas buenos vienen de Murcia. Juan Francisco Avellana es un especialista en cirugía ortopédica y traumatología, además de traumatología del deporte. Precisamente radicado allí en Murcia, actualmente trabaja en la unidad de hombro del Hospital Morales Meseguer y también es profesor de cirugía ortopédica y traumatología en la Universidad Católica San Antonio y, para más inri, también es médico de la selección española absoluta femenina de baloncesto, campeón del Eurobásquet del 2019. O sea que si querían acreditación para creerle lo que nos diga, pues yo creo que ahí tenemos de sobra. Hoy viene a hablarnos de un tema que a mí me parece súper importante y que cambia completamente nuestro approach a las lesiones de húmero proximal en los pacientes mayores de 65 años, y es el uso de la artroplastia inversa como una opción de tratamiento para que esos resultados funcionales finales sean los mejores. Juanfe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El plato es completamente tuyo y yo hago lo que mejor hago, que es quedarme callado. Juan, por la presentación. Y bueno, para mí, aparte de lo que ha dicho, que siempre las presentaciones son un poco exageradas, en verdad que el que te diga las gracias soy yo, pues es un honor formar parte de esta iniciativa tan bonita de Confinados, donde, bueno, haciendo de una cosa mala y tremenda como es la situación que tenemos, pues bueno, por lo menos se pueden sacar algunas iniciativas provechosas y nos ha permitido pues permanecer en contacto entre nosotros y seguir estimulados para lo que nos gusta, que es compartir información y conocimientos y estar en contacto. Como os ha dicho Juan, la idea aquí es que en la medida de lo posible sea lo más interactivo posible, entonces al final pues estaré encantado de poder escucharos y atender a las preguntas y aclaraciones que sean precisas. Bueno, Perfecto. el Cuando tema quieras, que comparte tu pantalla cuando quieras y vemos la presentación. ¿no estoy compartiendo ahora mismo? No, ahora no, Doc. Dale a compartir pantalla. Perdón. No te preocupes. Ahora. Ahí está, ¿no? Todo tuyo. Ahora perfecto. Perfecto. Pues dicho eso, el tema que nos ocupa hoy es un tema que a mí me gusta mucho, que es el abordaje y el manejo de los pacientes con fracturas del húmero proximal. Todos vosotros estáis en mayor o menor relación con la traumatología y sabéis que es una patología
bastante frecuente, quizá detrás de las fracturas de muñeca y de cadera del anciano, son de las fracturas que más vemos en nuestra puerta de urgencias en pacientes por encima de los 60-65 años. Y son lesiones que en ocasiones tienen un fácil manejo, un fácil tratamiento, con buen resultado, pero en otras ocasiones suponen un real problema para cómo afrontarlas y para intentar tener un resultado lo más óptimo para el paciente. Recordemos que estamos tratando del miembro superior y recordemos que es un paciente que todavía tiene cierta autonomía y necesita utilizarlo. Cuando nos enfrentamos a estas fracturas, pues básicamente tenemos, ya sabéis, tres tipos de tratamiento. Podemos enfrentarlo desde un punto de vista conservador y no ser nada quirúrgico. Y si nos decantamos por la cirugía, nos encontraremos con la posibilidad de hacer un tratamiento reparativo, en el sentido de hacer una osteosíntesis, o bien un tratamiento de reemplazo con una prótesis una artroplastia. Vamos a centrarnos en estos minutos que continúan en el tratamiento con la artroplastia, con estos dos objetivos. Primero, daros mi punto de vista de cuándo creo yo que está indicada la artroplastia y la prótesis en el tratamiento de estas fracturas. Y después, qué papel creo yo que juega la artroplastia inversa en este algoritmo de tratamiento. Recordar, para aquellos que estén menos familiarizados, que la artroplastia inversa es un concepto relativamente frecuente para lo que es la ortopedia. Está en los años 80, en torno a 85, un cirujano francés, Gramont, tuvo lo que para mí y para muchos compañeros que nos dedicamos al hombro fue una brillante idea, que fue cambiar el par de movimiento del hombro de manera que la cabeza, en lugar de ponerla en el húmero, la ponía en la glena y la copa en el húmero. Con esto lo que consiguió era medializar el centro de rotación glenohumeral, y esto, aparentemente tan sencillo, pues lo que permitía es aumentar el momento de fuerza del deltoides, de manera que en pacientes con ausencia de manguito, con patología de manguito, le permitía al deltoides darle esa movilidad que el hombro necesitaba. Esto ha supuesto en los últimos 15-20 años una revolución en el abordaje del paciente con patología del hombro crónica, y está llegando también a la patología traumática. Y de eso precisamente es lo que queremos, o de que quiero que hablemos a continuación. Yo no tengo ningún conflicto que declarar, no tengo colaboración ni recibo ningún tipo de incentivo por ninguna casa comercial, en ese sentido no tengo problemas, pero sí, más que un conflicto, quizá hay algo que creo que se debe de valorar, y a la hora de considerar lo que yo pueda decir, tiene que tenerse en cuenta que es un sesgo que yo lo llamo el efecto 2000. No el efecto 2000, si recordáis este efecto que dijeron que en el 2000, del 31 de diciembre del 99 al 1 de enero de 2000, iba a desaparecer el mundo casi, los ordenadores, no este, sino sí, lo que llamo el efecto 2000 es lo que me pasa a mí, que es un efecto en cirujanos que nos hemos formado a partir del año 2000. Mi periodo de residencia fue ya después de 2000. ¿Y por qué creo que esto puede ser un sesgo? Creo que puede ser un sesgo que hay que tener en cuenta, porque cuando nos hemos formado y cuando hemos crecido en el abordaje quirúrgico de la patología del hombro, ya hemos crecido con la artroplastia inversa en el arsenal y con lo que conocemos que existe. Y eso ha hecho que, para lo bueno o para lo malo, la hayamos utilizado más que cirujanos a lo mejor con más experiencia que empezaban antes. Y eso hace que a lo mejor la visión que tengamos de esta técnica pues sea diferente. No ni mejor ni peor, digo diferente, y creo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si empezamos con el primero de los objetivos, ¿cuándo creo yo que está indicada una artroplastia? Bueno, básicamente yo mis indicaciones me gusta dividirlas en dos motivos. Uno podríamos llamar motivos estructurales, que son aquellas situaciones en las que yo tengo la fractura y no creo que vaya a ser capaz de reconstruir esas piezas que se han roto y no voy a poder ponerlas en su sitio, con lo cual, si no tengo las piezas suficientes para reconstruir la estructura, tendré que valorar si reemplazarla por una prótesis. Y luego otros, no menos importantes, que yo llamo biológicos, que es que, vale, tengo esas piezas, soy capaz de reconstruirlas, pero voy a ser capaz de hacer que funcionen. Entonces, también es importante valorar la funcionalidad del hombro. Si nos centramos en los motivos estructurales, hablaríamos de indicación de artroplastia en caso de una patología no reconstruible. Esto podría ser de una manera más obvia en el caso de la lesión ósea. Todos identificamos una lesión por una gran conminución de la cabeza del húmero en paciente mayor osteoporótico, donde esa cabeza no va a ser posible de reconstruir, y es una indicación clara de artroplastia. Pero no menos importante es valorar bien la estructura tendinosa, porque aunque yo pueda reconstruir a lo mejor el hueso, si tengo un tendón muy degenerado, si tengo un tendón roto
y no soy capaz de repararlo, aunque repare la parte ósea, si no repara la tendinosa, ¿va a funcionar eso? Hay que pensarlo. Por otro lado, nos iríamos al motivo biológico. Entonces hablaríamos de indicaciones de artroplastia, no en un hombro no reconstruible, sino en un hombro que puede ser no funcional. Aquí podemos hablar del riesgo de necrosis. Esto es muy importante considerar el cambio de visión que nos aportó este trabajo de Hertel en 2004, donde nos puso de manifiesto que más que la importancia de, a la hora de valorar las fracturas de húmero proximal, de cuántas partes tenía esa fractura, era mucho más importante considerar cuál era la relación entre esas partes. Es decir, no era tan importante si eran dos, tres o cuatro partes las que se fracturaba el húmero proximal, sino la relación que tenía entre ellas. Esto hace que fracturas aparentemente más benignas, como puede ser la que veis ahí con el tipo 2, donde solo es una fractura en dos partes del tratamiento benigno, si el patrón de fractura separa la cabeza del resto de partes, pues a lo mejor tiene la misma complejidad o el mismo pronóstico en términos de viabilidad de la cabeza que un tipo 12 o un tipo 10. Entonces, no es solo cuántas partes tiene la fractura, sino la relación entre ellas. Eso es muy importante considerarlo. De todo este trabajo, Hertel concluyó que había dos factores fundamentales que nos podían hacer predecir si una cabeza iba a ser viable o no iba a ser viable en términos de vascularización. Uno era la persistencia o no de la cortical posteromedial. Ahí en la imagen de arriba a la izquierda veis que sí persiste una lasca posteromedial unida a la cabeza que Hertel situó en una distancia de 8 milímetros, de manera que si está mantenida, sí llega a la vascularización, o si la imagen de la izquierda está rota, no la mantiene. Y otro factor era lo que llamó la persistencia o no de la bisagra medial, de manera que la fractura de la izquierda abajo sí se mantenía, la de abajo a la derecha no. Por lo tanto, tenemos aquí dos patrones que si somos capaces de identificarlos, ya nos puede hacer prever que esa fractura tiene un alto riesgo de que se vaya a esquemizar, aun cuando pues, pueda ser reparable, importante eso. Pero aparte del riesgo de necrosis, hay otros factores que pueden hacer que su hombro no sea funcional, por ejemplo, factores del paciente, sobre todo factores sistémicos de estado general, que hagan que esa fractura no vaya a consolidar. Si nosotros sabemos que por las características del paciente esa fractura no va a consolidar, aunque la reparemos, a lo mejor tengo que plantearnos directamente pasar una artroplastia, porque si no, el resultado va a ser malo seguro. Y un tercer caso sería aquellos casos que aun cuando yo puedo reparar la parte ósea, aun cuando hay tendón, tenemos características del paciente que nos hacen pensar que ese manguito no va a funcionar. Y entonces nos encontraríamos con un hombro que hemos reparado, que técnicamente lo hemos podido hacer, lo hemos puesto en otra placa con nuestros tornillos, pero no ha funcionado. Por lo tanto, son diferentes situaciones que es importante reconocer, sobre todo, como os digo, en un paciente por encima de 65 o 70 años en los que hay muchas circunstancias que puede hacer que un tratamiento, aun siendo técnicamente posible, vuelvo a repetir, y yo pueda hacer una osteosíntesis de cierta calidad, a lo mejor hacen que ese hombro no funcione, que al final es lo que queremos, que el hombro funcione. Por ejemplo, teníamos un caso como este, es un paciente de 75 años, que bueno, es un patrón de fractura aparentemente en tres partes, donde hay una fractura de la cabeza bueno, que anima al cirujano a poder repararla. Si veis la imagen del escáner de arriba a la derecha, ya esa cortical, esa lasca posteromedial está con la metáfisis, no está con la cabeza, pero bueno, técnicamente se creyó que se podía reparar, se reparó, se hizo una osteosíntesis y al año una necrosis de la cabeza que fracasó. Este es otro ejemplo, una fractura también un paciente mayor, pero con un fragmento de cabeza bueno, grande, que puede ser reconstruible, pero no se puede obviar que esa cabeza se ha luxado, que se ha separado completamente de la metáfisis y que el compromiso de esa vascularización está ahí. Y de hecho se hizo una osteosíntesis, pero que de nuevo al año se colapsó y se fracasó. Con lo cual, bueno, hay que valorar muchos más factores, no solo la capacidad que voy a tener técnica de reparar o no esa fractura. Con lo cual, todos estos factores nos podrían hacer pensar que el paciente puede ser candidato de un reemplazo protésico, de una artroplastia. Si nos planteamos que va a necesitar una artroplastia, ¿qué opciones tenemos? Pues bueno, tenemos la opción que se ha empleado clásicamente, que es una miartroplastia, un reemplazo de la parte rota, tiramos la cabeza y lo sustituimos por un implante metálico solo en la parte humeral, una prótesis parcial. Y, muy importante, debemos de reanclar todas las tuberosidades y el tendón que va con ellas alrededor de esa prótesis. De la reimplantación y de la correcta consolidación de estos fragmentos óseos alrededor de la prótesis va a depender que exista o no exista éxito de esta cirugía. Y eso es un factor muy, muy importante.
Recientemente, los últimos 15 años, esa miastoplastia ha tenido como competidora a la artroplastia inversa, que, como os he comentado antes, cambia biomecánicamente el concepto de hombro, no se hace un reemplazo anatómico, sino que se cambia el par de movimiento, se medializa el centro de rotación y se da mucho más protagonismo al deltoides, que puede funcionar aún en ausencia de manguito. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes nos aportan estas dos técnicas en este contexto? Bueno, la miastoplastia tiene la ventaja sobre todo que es un diseño anatómico, es decir, reparamos lo que se ha roto la cabeza de húmero con alguna tuberosidad, ponemos una parte metálica nueva y suturamos sobre ella las tuberosidades esperando que consolide. La idea es buena, pero el problema es que su éxito en términos de función del hombro va a depender de la consolidación de esas tuberosidades y de que el manguito que tiene sea funcional. Esto, quizá en un paciente joven, es fácilmente conseguible o probable que se consiga, pero en un paciente mayor, 65, 70 años, ¿cómo va a estar ese manguito? ¿Es funcionante? ¿Cómo movía el hombro antes? ¿La capacidad de consolidación que tiene ese hueso después de la fractura es la misma? Entonces, digamos que esas incógnitas son las que hacen que pueda fracasar. En contra, ¿ventajas que nos aporta la artroplastia inversa? Pues justo lo contrario. Al no depender de que persista ese manguito o de que esté ese manguito, sobre todo la parte supraespinoso, vamos a tener muchas más posibilidades de que en ausencia de manguito ese hombro pueda funcionar después de la fractura. Pongo ahí no depende, entre comillas, porque es cierto que, como ahora después veremos, el hecho de que consoliden las tuberosidades nos va a aportar un plus de movilidad sobre todo, pero no es tan determinante como en el caso de la miastoplastia. En el caso de una miastoplastia, si la tuberosidad consolida, el fracaso es prácticamente seguro. En el caso de la artroplastia inversa, digamos que tendríamos un resultado peor, pero todavía sería un hombro funcional. Las contras de la artroplastia inversa, pues bueno, básicamente que no es un reemplazo anatómico, nos obliga a tocar la glena. Y después, que sobre todo al principio, se tenía mucho miedo en cuanto a qué iba a pasar después con estas prótesis, si iban a fracasar, no iban a fracasar. Ese miedo cada vez se nos está quitando más. Ya aparecen series a más de 10 años. Primero aparecieron en patología ortopédica, ahora ya aparecen en patología de fracturas y informan de unos tasas de fracaso del 5% a 10 años, que es una tasa pues, francamente asumible. Entonces, si hacemos un resumen de estas causas que nos hacían pensar a nosotros que podíamos indicar una artroplastia, si nos decantamos por una miastoplastia, una prótesis anatómica, realmente por el diseño que tiene, solucionaríamos bien cuando no haya hueso que reconstruir, porque bueno, lo vamos a quitar y vamos a poner una prótesis en su lugar, perfecto, y también en aquellos casos en los que podamos predecir que va a haber una necrosis de la cabeza, como quitamos la cabeza, ahí no está el problema. Con lo cual, el problema derivado de esa ausencia de stock óseo humeral lo solucionamos, con lo cual seguramente tendríamos un hombro sin dolor, pero si no tenemos tendón o ese tendón y ese manguito no funciona, cosa que, como repito, pasa con mucha frecuencia en pacientes por encima de 65 años, no vamos a tener un funcionante. Y eso hace que la consolidación de las tuberosidades, como se nos ha dicho en los últimos años, sea determinante. Esto se ha estudiado mucho, sobre todo por la escuela francesa de Wallot y Valls, y ya nos han dicho que pacientes, sobre todo cuando son mayores, por encima de 65 años, cuando son mujeres, cuando el diseño protésico es muy grande y no permite la tuberosidad, hace que esa posición de la tuberosidad no sea la adecuada y si este sea el principal motivo de fracaso de la miastoplastia en fracturas, la no consolidación de la tuberosidad. Y eso hace que encontremos resultados como este, un paciente en el que tuve que poner la prótesis por una fractura no reconstruible y que, aún sin tener dolor, bueno, tiene una movilidad básicamente a expensas de la escápula humeral. La humeral básicamente es inexistente. El paciente, bueno, no deja de estar contento porque no le duele, pero funcionalmente es un hombro que no tiene prácticamente movilidad. Como os digo, toda la movilidad prácticamente es de la escápula humeral, no de la escápula torácica, perdón, no de la ilha humeral. En este contexto nace la opción de la inversa. ¿Qué nos aporta nuevo la artroplastia inversa? Pues comparte con la miastoplastia que en caso de problemas de stock óseo o riesgo de necrosis no lo va a solucionar, porque también vamos a hacer el reemplazo protésico. Pero además, por su diseño especial, hace que en aquellos pacientes donde no exista tendón o no se pueda reconstruir o pensemos que no va a funcionar, nos permite aportar funcionalidad. Y en esos pacientes en los que existe alto riesgo de que no vaya a consolidar, con lo cual esa tuberosidad no va a anclarse bien en su lugar,
aunque no van a ser los mismos resultados, no es tan determinante. Es decir, no nos va a afectar tanto al resultado final. Con lo cual, aparentemente, aporta muchas ventajas frente a la neoplasia. Pero estas ventajas a lo mejor pueden ser teóricas. ¿Son reales o no son reales? ¿Qué nos dice los estudios clínicos de los últimos años? Bueno, esto se ha estudiado mucho, me gusta poner mucho este trabajo desde un compañero español de aquí de la Universidad de Elda, del grupo de Emilio Sebastián, que fue de los primeros que hizo un estudio aleatorizado prospectivo comparando, y donde vio que tanto la función como la flexión, como la aducción y rotación externa mejoraban de manera significativa en este grupo de pacientes mayores de 65 años con fractura mesoproximal en el grupo de la inversa. A raíz de este trabajo, desde el 14, pues han salido muchos más en los últimos años y todos ellos han ido recogiéndose en revisiones sistemáticas y meta-análisis, que tenéis ahí las referencias y si queréis que lo pase, os puedo pasar la literatura. Pero que al final, si lees todos, viene a resumir básicamente lo mismo. Primero, que en este grupo de pacientes, paciente mayor, con mayor, hablo de por encima de 65 años, con fractura de miembro proximal, los resultados funcionales son mejores de la inversa que de la miantroplastia. Además, que no solo es que tengan mayores porcentajes de consolidación de tuberosidades, sino que aún no teniéndolas, el hecho de que no consoliden es menos determinante, nos va a dar menos función cuando no consoliden. Y por lo tanto concluyen que en pacientes de estas características, la principal opción quirúrgica en estos pacientes debe de ser la artroplastia inversa frente a la miantroplastia. Bueno, por lo tanto parece que este combate entre estas dos claramente lo gana la inversa. Pero alguno de vosotros se puede preguntar o puede decir después, pero realmente, ¿estas fracturas hace falta operarlas? Porque yo recuerdo un estudio que leí, que seguro que habéis visto algunos, el estudio PROFET, que este es un estudio que trajo mucha cola y todavía la trae, un estudio publicado en 2015 en la revista JAMA, donde concluyen que en este grupo de pacientes, pacientes mayores, no hay soporte de la evidencia publicada que diga que hay que operarlos frente a no operarlos. Bueno, este trabajo, como digo, ha traído mucha cola porque al principio fue como una revolución. Y este trabajo, que no sé si habéis leído, si no os animo a que lo veáis, aunque metodológicamente está bien realizado, si los examinas en detalle, tiene bastantes errores en cuanto a sesgos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de fracturas que incluye, que muchas de ellas son fracturas tipo 2, en los cuales, bueno, claramente el tratamiento ortopédico a lo mejor va mejor. Pero el más importante y el más obvio es que, por los trabajos que incluye trabajos sobre todo donde habla de tratamiento no ortopédico, no quirúrgico, tratamiento con osteosíntesis o tratamiento con hemiartroplastia, pero no incluye un grupo de artroplastia inversa. Con lo cual, no sabemos si es que el tratamiento ortopédico es mejor que las técnicas clásicas de cirugía o que todas, porque este grupo de pacientes que se beneficiarían de la artroplastia inversa no están reflejados. Con lo cual, hay que tomarlo con mucha cautela. ¿Qué ha pasado cuando hemos enfrentado la artroplastia inversa al tratamiento ortopédico? Bueno, no hay gran soporte científico que lo atestigue todavía. Hay un par de trabajos muy interesantes. Este es el primero del grupo de Jackie Tokis de Estados Unidos, que está publicado en el 2017, donde evalúan pacientes con fracturas en 3 y 4 partes y que es un estudio que metodológicamente y científicamente es un nivel 3, no es un estudio, hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorarlo, pero que aporta que tiene ciertos beneficios, sobre todo en términos de movilidad, la artroplastia inversa frente al tratamiento ortopédico, sin poder concluir que haya una clara mejoría de un paciente a otro. Otro trabajo también muy importante es este de un grupo español, el grupo de Madrid, de Fernando Marco, que lo firma copia la doctora López, y que está muy bien, de hecho la referencia, hay un editorial en la revista americana, el Journal Americano del mes pasado, donde ellos también hacen un estudio, este sí, prospectivo, aleatorizado, con dos grupos donde operan o no operan, y están haciendo unas conclusiones muy interesantes donde ven que no hay diferencias significativas en términos de función ni en términos de movilidad entre los dos grupos. Tan solo detectan una ligera mejora al año, estos son resultados al año de la fractura, como digo, una ligera mejoría en términos de dolor, veis ahí que de una media de 1,6 a una media de 0,9, tampoco es muy grande, pero bueno, sí que tienen menos dolor, el grupo de la inversa. Y luego concluyen que en estos pacientes realmente no merece la pena operarlos. ¿Por qué unos que sí y otros que no? ¿Por qué la sensación a lo mejor subjetiva de que sí van bien y no? Bueno, si vemos los artículos en detalle, que son los dos más serios que comparen inversa y ortopédica, la clave está en esto.
Y la clave está en esto, como digo, a veces incluimos paciente añoso, paciente mayor, paciente anciano, y no nos referimos... ¿Esto realmente qué es? O bueno, si vemos los dos trabajos, en el estudio de 2017 de Robertson, incluye pacientes donde sí que había signos de que la cirugía con la artroplastia inversa era mejor que el ortopédico. En este grupo, como dijo, son pacientes que incluyen con una media de 70 años, donde incluye pacientes de 58 años hasta 62. ¿Vale? Si vemos el trabajo del grupo español, si os fijáis, son todos pacientes por encima de 80 años. No incluyen ningún paciente por debajo de 80. Con lo cual, estos resultados que arroja su estudio, que son muy interesantes porque el estudio está muy bien hecho, que dicen que no hay beneficio de operarlos, hay que tener en cuenta que son pacientes con más de 80 años, no de 65, que es una diferencia a tener en cuenta. Con lo cual, ¿es mejor o no es mejor? Bueno, no somos capaces todavía de decirlo. Lo que sí que parece que está claro es que hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en pacientes por encima de 80 años hay que pensarse mucho si lo vamos a operar o no, y si se van a beneficiar o no de la cirugía. Lo que sí está claro es que si vamos a cirugía es una artroplastia inversa, porque la cirugía tanto de miartoplastia ha demostrado ser peor que la artroplastia inversa, pero es que también la cirugía de osteosíntesis en este grupo de pacientes ha demostrado en trabajos de los últimos años que en pacientes mayores de 65 años no aporta ninguna ventaja frente al tratamiento ortopédico, y sí que peores resultados que la artroplastia inversa. Es este trabajo del 17, y sobre todo este trabajo es muy, muy interesante, de este mismo año, también de la revista americana, que os recomiendo que lo leáis, porque es un trabajo también multicéntrico, también es prospectivo y aleatorizado, donde cogen dos grupos de pacientes y los aleatorizan en un grupo para osteosíntesis y a un grupo para artroplastia inversa. Dos grupos que, como veis aquí, incluyen rangos de edad entre 65 y 75 años, aunque luego, como veis más abajo, hacen dos subgrupos de 65 a 75 y 75 a 85, y que incluyen patrones, lo que indican tipo por la definición de la AO, incluyen B2 y C2. Y fijaos los resultados que nos muestra. En la valoración global, a 2 años, a 24 meses, en la valoración del constant, en rojo tenéis los resultados de la inversa, en azul la de la osteosíntesis, como hay resultados ya desde el primer año, primeros 3, 6 y 12 meses, ya resultados mejores que se mantienen a lo largo del tiempo de la inversa frente a la osteosíntesis. Si hacemos una diferenciación por grupo, evidentemente el patrón más complejo, que es el C2, donde hay una mayor convinución de la cabeza y metafisaria, se beneficia aún más de la inversa. En el caso de las B2, aunque inicialmente, durante el primer año, se mantienen resultados parecidos, sí que a partir del primer año se estabilizan cuando todavía siguen mejorando de la inversa. Lo cual, en los dos patrones mejoran, pero especialmente en el patrón más severo. Y también es muy interesante esto, que en el análisis por subgrupos, por edad, en pacientes más jóvenes, es decir, entre 65 y 75 años, aún tiene un mayor beneficio la inversa frente a la osteosíntesis. ¿Cuáles son resultados a tener muy, muy, muy en cuenta? Y nos hace ver que claramente, como os decía, no tiene ningún sentido plantearse en estos pacientes, o muy poco sentido, desde el punto de vista, un tratamiento quirúrgico que no sea la inversa. Lo que sí que podemos pensar es si lo operamos o no lo operamos. Ese hecho también ha sido reflejado en este trabajo, donde hace un metaanálisis comparando diferentes tratamientos, compara la inversa frente a miartoplastia, osteosíntesis y tratamiento ortopédico, y al final también concluye que la osteosíntesis con reducción de la biotecnología interna en este grupo de pacientes, repito, es el que tiene el peor efecto. Entonces, que puedes plantearte una inversa porque tiene mejores resultados o un tratamiento ortopédico. Dicho todo esto, entonces, ¿con qué papel nos quedamos? O sea, es decir, ¿qué tiene la osteoplastia inversa? Pues la osteoplastia inversa, debemos planteárnosla. ¿Realmente vamos a tener algún beneficio en estos pacientes frente a tratamiento no quirúrgico? Y esa creo que es la pregunta que tenemos que hacernos y que tiene sentido todo esto. Aquí creo que es muy importante, siempre se habla en nuestra especialidad de lo importante de individualizar los tratamientos. Aquí creo que es extremadamente importante porque, como os he dicho muchas veces, cometemos el error de hablar del paciente anciano, del paciente añoso, del paciente mayor, como un mismo tipo de paciente.
y a veces cuando depende de cómo nos interesa, podemos pensar que un paciente mayor es, pues esto, como la, el sitio donde yo iba a veranear de pequeño, donde teníamos las abuelitas en la puerta haciendo su ganchillo, y a lo mejor ahora las vemos y parecería que tenían 90 años, pero a lo mejor en su momento tenía 65, 70, y estaban ahí, bueno, sin mucha más función, pero el patrón de pacientes que veo yo por 65, 70 años ya está cambiando, ya no son así, tenemos señoras que quieren hacer su ejercicio, que quieren hacer su deporte, que se encargan de los nietos, que van a comprar, que van. Entonces, también es muy importante valorar aquí qué quiere el paciente, porque los resultados muchas veces se evalúan en función de las expectativas del paciente. No es lo mismo un paciente que lo único que quiere es no tener dolor y tener, bueno, un poquito de función en el hombro, que un paciente que tiene una gran demanda y aunque tenga 65, aunque tenga 70 años, él quiere seguir yéndose a jugar y que siga haciendo su ejercicio y que siga moviendo el hombro. Entonces, hay que plantear muy bien qué expectativa va a tener el paciente a la hora de plantear un tratamiento u otro. Y en ese grupo de pacientes creo que es donde tiene un papel importante la ortopedia inversa, porque permite dar una funcionalidad a pacientes con este patrón de fracturas que antes no podíamos, porque ni la osteosíntesis ni la miatroplastia no lo permitían. Lo más importante es identificar esos pacientes. Dicho esto, en los últimos años, conforme hemos ido evolucionando y hemos ido usando este implante, pues han ido surgiendo diferentes preguntas que en nuestra unidad nos hemos ido haciendo y hemos ido intentando solucionar y que, bueno, creo que las podéis plantear y que son importantes tenerlas aquí. Una sería, bueno, pero si me dices que es igual operarla que no operarla, ¿no merece la pena quizá dejarla como una segunda opción? Probamos y si no va bien eso, pues es una opción que se puede plantear. Después, a la hora de la técnica quirúrgica, ¿necesitamos cementarlo? ¿Hace falta poner cementación en el vástago o no es necesario? ¿Qué papel juega la osteoporosis aquí? No es tan determinante como la miastoplastia, me has dicho, pero ¿cómo de importante es? ¿Qué hacemos si yo estoy convencido que esa cabeza no va a funcionar y le quiero poner una prótesis y creo que el manito no va a funcionar, pero luego me encuentro ahí un subespinoso, ¿lo mantenemos o no lo mantenemos? ¿Qué hacemos? Y después, evidentemente, es una técnica que es mucho más cara, que el ortopédico, por supuesto, y que la miatroplastia también. Entonces, ¿merece la pena? ¿Nos estamos pasando? O sea, es quizá una técnica coste efectiva. Bueno, vamos a intentar solucionarlos. ¿Es mejor dejarla como segunda opción? Bueno, hay bastantes trabajos ya en los últimos años que evalúan la cirugía de artroplastia inversa en estos pacientes con fractura, tanto en agudo como en diferido. Al final, la conclusión de todo viene a ser lo mismo, que evidentemente mucho mejor si nos planteamos la cirugía como primera opción. Es decir, los resultados en términos de mejoría del dolor y mejora de la función son mejores, valga la redundancia, si nos planteamos el tratamiento inicialmente. En caso de que no sea así, lo que sí que está claro es que, y que ha demostrado, es que la cirugía diferida es mucho peor cuando ha habido una cirugía previa. Es decir, si la cirugía de artroplastia inversa en el contexto de una fractura es después de una osteosíntesis fallida o después de una miartroplastia fallida, los resultados son mucho peores que si son después que un tratamiento ortopédico. Con lo cual, si lo tienes claro, es mejor plantearlo de inicio, vas a ahorrar problemas, pero si no, lo ideal es probar un tratamiento conservador y ortopédico, porque en caso de que necesites luego hacer la cirugía de reemplazo articular, los resultados van a ser mejores. ¿Hace falta cementarlo? Nosotros, en mi unidad, con el compañero con el que opero esto, siempre hemos sido unos detractores del cemento, no nos gusta nada el cemento porque, gracias a Dios, no hemos tenido muchas complicaciones de estas fracturas, pero muchas de las que hemos tenido han sido por problemas de la cementación y no nos gusta. Y en las artroplastias inversas, en el paciente ortopédico, ya empezamos hace tiempo, en cuanto empezaron a salir implantes no cementados, los utilizamos sin cementar. Y enseguida nos animamos a pasarnos a también no cementar las fracturas. Inicialmente, yo creo que también con coherencia de lo que pasa en las fracturas de cadera, que una prótesis parcial, un paciente con fractura de cadera por el hueso subporótico, hay que cementarlo, pues por inercia la cementamos. Pero realmente, biomecánicamente no tiene nada que ver un miembro superior con un miembro inferior y las solicitaciones que tiene ese vástago no son las mismas. Con lo cual, nosotros empezamos, a raíz de los buenos resultados que estaba teniendo en no cementadas en pacientes con artropatía de manguito, empezamos a no cementarlas también. Estos fueron nuestros primeros casos que los evaluó uno de nuestros residentes, lo llevó al Congreso de la Sociedad Española, donde vimos que en pacientes con fracturas donde no cementamos, los resultados eran similares
a 2 años de seguimiento y no haya una mayor fracaso inicial, con lo cual ya hace mucho tiempo que nos cimentamos en fractura. Esto es idea nuestra que nos ha salido bien, pues ha sido luego refrendada por la literatura, que tiene trabajos donde que concluyen que no es necesario cementar, que no mejora los resultados, y otros como es donde ves que los resultados de grupos cementados y no cementados son prácticamente igual en términos de dolor y de movilidad. Eso te hace un problema, tiene un problema que depende del implante que uséis. Y es un problema que cada vez está solucionando más, pero hay algunas casas comerciales que el implante que tienen, pues suelen tener un implante para patología ortopédica y un implante para fracturas, muchas de ellas el implante que tienen para fracturas no te permite no cementarlo. Con lo cual, eso limita a veces la elección de implante que tienes que hacer. Porque no puedes, si tienes la idea de no cementarlo, no todas las casas comerciales te permiten utilizar un implante sin cementar. Y hay que tenerlo en cuenta. Las tuberosidades ya le hemos dado muchas vueltas a lo largo de estos minutos. Me ha quedado claro que no es determinante. Hay un trabajo muy bonito, biomecánico, de este mismo año, donde hace un estudio de laboratorio con una serie de elementos finitos, comparando la movilidad en un patrón reanclando las tuberosidades y sin reanclarlo. Es un estudio biomecánico, con lo cual, bueno, tiene las limitaciones que tiene eso. Pero si veis por esta gráfica, donde en la línea azul es el patrón con las tuberosidades consolidadas y el rojo que no, en términos de aducción y de flexión no hay muchas diferencias en cuanto a fuerza muscular. Sí, en rotación externa. La rotación externa tiene mayor fuerza los que han consolidado tuberosidad. Esto, como digo, es un estudio mecánico. ¿Tiene traducción clínica? Pues bueno, hay ya bastantes trabajos resumidos en este metaanálisis, donde sí parece que el hecho de que la tuberosidad mayor consolide mejora en términos de flexión, en términos de aducción y en términos de rotación externa, sobre todo. La mejora respecto a los que no consolidan. Lo que no quiere decir que los que no consolidan no muevan. Y ahí la principal diferencia con la niatropia. Con lo cual, hay que intentar suturarla, hay que intentar que consolide, pero no es tan determinante como en otro caso. Otra pregunta nos hacíamos es qué hacer con el supraespinoso si nos encontramos ahí. Bueno, esa pregunta no solo nos hemos hecho nosotros, y está el grupo de Pascual Baló de Francia, que publicaron este trabajo también muy valiente porque hicieron dos grupos donde un grupo se le quitaba, otro grupo no se le quitaba, y vieron los resultados que tuvieron. Y curiosamente, lo que concluyen es que en aquellos casos en los que se ha respetado el subespinoso, es decir, tú bueno, le pones la artroplastia inversa, reinsertas la tuberosidad mayor y el remanente que tiene de subespinoso ahí lo vuelves a reanclar, ¿vale? Pues en esos casos, curiosamente, el porcentaje de consolidación de la tuberosidad mayor era menor, es decir, consolidaba menos y además la función era peor. Ellos lo explican porque el hecho de tener un manguito ahí a lo mejor demasiado tenso que tú fuerzas para fijarlo, tracciona la tuberosidad y disminuye el porcentaje de consolidación. Con lo cual, no solo no hay que intentar respetarlo, sino el hecho de respetarlo puede empeorar los resultados de la artroplastia. Y por último, nos preguntábamos también si nos está viendo un poco esto de las manos y estamos gastando demasiado dinero en estos implantes. Bueno, hay pocos trabajos, lamentablemente, de esto. Es un error también de los traumatólogos, que a lo mejor no hacemos suficientes trabajos de coste-beneficio y coste-efectividad. Pero la Academia Americana ya se lo preguntó el año pasado si esto realmente, porque en Estados Unidos ha subido muchísimo, muchísimo el porcentaje de inversa y están preocupados por si esto es rentable o no. Este es de los pocos trabajos que hay donde analizan la comparativa entre la miartoplastia y la prótesis inversa en términos de monetarios y ajustados a calidad de vida, los cuales. Y aunque inicialmente, como veis en la primera columna, el gasto de una inversa frente a la miartoplastia es mucho mayor, si luego se ajusta por calidad, ¿vale?, sale ganando la miartoplastia. ¿Por qué? Porque aporta más función y porque luego la necesidad de dependencia después y de integración funcional es mucho menor. Este trabajo también, que también de este año, donde también lo compara, que también remarca esa diferencia en cuanto a que inicialmente el gasto hospitalario, sobre todo derivado del implante, es mucho mayor, pero al año, teniendo en cuenta la necesidad de rehabilitación, la necesidad de tratamientos para el dolor y la necesidad de dependencia, se ajustan. Y al año, económicamente, el gasto es el mismo. Con lo cual, hay mucha diferencia de no operarlos a operarlos, pero en términos de miartoplastia o inversa, al final, si lo ajustas a dependencia de calidad, se igualan.
Por lo tanto, dicho todo esto, ¿qué creo yo que es importante que debe resumir esto y con lo que creo yo que debería de quedar y con lo que podemos empezar la discusión, si queréis? Pues, al valorar estas fracturas, es decir, una fractura de húmero proximal en un paciente por encima de 65, 70 años o 60 con mala calidad de ósea, es muy importante que siempre os preguntéis no solo si se va a poder reconstruir, es decir, si técnicamente vais a poder hacerlo, que evidentemente si se puede hacer y se puede hacer bien, tiene su indicación, sino luego si va a tener viabilidad en términos tanto de vascularización como de función del manguito. Y que si os planteáis la cirugía, hay que tener en cuenta que la miastoplastia sí que ha demostrado tener peores resultados frente a la inversa al tratamiento ortopédico. Con lo cual, para mi punto de vista, por un paciente con más de 65 años, no tiene ninguna indicación. Respecto a si tiene indicación todavía la astrocitesis, pues sí la tiene. Sí, evidentemente, claro que la tiene. Pero hay que evaluarlo muy mucho. Y las técnicas reconstructivas, pues cada vez hay que considerarla mejor, sobre todo por los buenos resultados que está teniendo esto, o considerar no operarla, que es una opción también perfectamente válida. Respecto a esta pregunta que nos hacíamos, pues si lo tenemos claro es mejor hacerlo en agudo, porque los resultados van a ser mejores, y si en caso de que haya que dejarlo para diferido, que sea después de un tratamiento ortopédico, no es necesario resultarlo, tiene que experimentarlo, tiene el mismo resultado cementado o experimental. Las tuberosidades es mejor que estén presentes y consoliden, no es tan determinante como la miastoplastia, pero es mejor que estén. No es necesario respetarlo, sino y en más puede empeorar el resultado. Y los pocos estudios que hay parece que no es un estudio, no es un coste excesivo y que mejora tanto la funcionalidad del paciente y que merece la pena ese coste. O sea, muchas gracias a todos y quedo abierto para que hagáis vuestras preguntas y participemos como consideréis. Excelente, Doc. Un paseo apasionante por ese game changer que te dicen, ¿no? Que se le ocurrió a ese hombre la brillante idea de darle la vuelta a la cuestión y decir, déjame poner lo que está arriba abajo, y cambió la vida de los pacientes y de los cirujanos.